¿Qué tal? Un saludo. Pues pocos días lleva el inicio de clases oficial en el país y ya se promueve el primer paro de educadores, al tiempo que el gobierno nacional realiza la maratónica jornada de entregas de más de 49 millones de textos escolares en las aulas. Esto dijeron los habitantes de Buenaventura, uno de los municipios beneficiados. Mucho, mucho nos afecta porque ya todos van a echar para atrás, en vez de echar para adelante en los estudios, en las clases van a retroceder hacia atrás. Entonces, cuando ya... Estén, a entrar otra vez de nuevo a estudiar, de entrar más cortos de, 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 de tiempo. Yo me siento muy feliz para volver a compartir con mis compañeros, los profesores. Quisiera estar junto a ellos siempre. Volvemos a aprender y para poder seguir, seguir subiendo cada más un escalón. Hay que apostarle a la educación. Al respecto, la ministra de Educación, Janet Jija, hace una invitación a los padres de familia para que no dejen de llevar a sus hijos al colegio y también a los profesores para que promuevan la prestación de la educación en todas las regiones del país. Desde Buenaventura les informa Paula Osorio.